Un ratito se lo vamos a contar del orden educativo y también por el otro, ayer compartíamos la información porque seguíamos después de la visita el día sábado del ministro Cardoso, a Morteros, que se iban a reunir en la localidad de Balnearia, también para conocer la situación epidemiológica del departamento de San Justo, intendentes, secretarios de salud y desde el ministerio. Así que después vamos a resumirle porque Brinkmann obviamente estuvo allí presente. Claro que después vamos a tener tiempo para comentarle. Bueno, pasamos la hora, ya estamos en la hora 10, 4 minutos, y tenemos noticias locales también. Bien, vamos a presentar a quien nos está acompañando del otro lado. Bueno, anoche formábamos parte de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Bomberos Voluntarios de aquí de Brinkmann, Germán. Allí entonces con la asistencia de los medios de prensa, pero también con quienes integran la comisión para renovar también los cargos. Y ya tenemos al nuevo presidente en pantalla para charlar con nosotros. Así que le damos la bienvenida, ¿le parece? Lo saludamos al flamante presidente de Bomberos Voluntarios, Alcides Gersi. ¿Cómo estás, Alcides? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones. Estaba escuchando que... No sé si los truenos, no sé si los alcanzan a escuchar ustedes. Sí, pero ¿esos fueron truenos? Sí, ¿los que se escuchaban eran truenos? Esos fueron truenos. Yo escucho el ruido y digo, este uno ya seguro que movió un mueble o algo ahí atrás. No. Era el trueno, mirá vos. Bueno, Alcides, bueno, felicitaciones. Y bueno, ¿cómo recibís esta nueva etapa allí al frente como presidente de Bomberos Voluntarios de Brinkmann? Bueno, muchas gracias. Bueno, no es una nueva etapa. Estamos hace 7 años Tito. Bueno, se cambiaron un poco los cargos, pero nosotros en mesa ejecutiva, ya cuando trabajamos, siempre trabajamos, la opinión es válida de todos juntos, trabajamos en conjunto. Así que bueno, se hizo esta reforma porque ya Tito cumplía 2 mandatos y bueno, para que descansara un poco en el tema. Pero él va a seguir colaborando con nosotros, así que no va a haber problema. Es una forma más. Nada más que teníamos que hacer la asamblea porque tuvimos que reemplazar a 2 integrantes. Bueno, uno por fallecimiento, que es el fallecimiento de Carlitos Calorio. Y bueno, Aníbal, que bueno, se le costaba un poco venir a las reuniones por el trabajo que tiene él, pero no va a dejar de Aníbal Arcari, ¿no? No va a dejar de ser un colaborador más cuando el sistema va a estar con nosotros. Desde el grupo inicial y siempre fue bombero, así que lo lleva adentro. Nada más que, bueno, como no podía venir a las reuniones por su trabajo, se sentía incómodo él no poder asistir, pero es colaborador. Tanto él como a su señora, que les agradecemos mucho de haber estado hasta el momento y van a seguir estando. Y bueno, y recibir a los 2 nuevos integrantes que reemplazaron a ellos, que es a Jorge Subasi, que es un colaborador que tiene a sus hijos acá también en Bomberos, con cuerpo activo, y siempre colaboraba con nosotros, su esposa y todo eso, y a Pablo Mora, que también fue un bombero que cuando nosotros iniciamos hace 7 años, él estaba en el cuerpo activo. Así que bueno, toda gente que lleva dentro un poquito el sistema bomberil de Brinkmann, eso es más o menos la parte. Reorganizarse, cambiar las fichas de lugar, simplemente la gente sigue estando desde hace tiempo allegada a Bomberos Voluntarios, que en sí... Es una institución muy importante en Brinkmann. Es muy valorada por la sociedad brinkmanense y muy respetada al mismo tiempo. ¿Cómo está Bomberos de Brinkmann en la parte económica, en la parte edilicia? Tiene unas instalaciones y unos equipamientos están impecables. Fabulosos, fabulosos. Pero asimismo nos interesa saber cómo están en este momento los bomberos de Brinkmann. Como decía Tito anoche, después de 40 años, esta es una de las primeras asambleas que se hizo en tiempo y forma. O sea que nos costó mucho ponernos al día de todo lo que se venía.
pero bueno, institucionalmente es un orgullo de la regional de nuestra, el cuartel que nosotros tenemos, la parte edilicia está muy bien, bueno, ustedes está abierto siempre y nosotros no nos cansamos nunca de invitar a la gente de Brinkmann que pase por el cuartel, vaya viendo, que se llegue, porque el cuartel de bomberos voluntarios es de todo el pueblo de Brinkmann. Y bueno, y la parte económica está muy bien, nosotros estamos recibiendo todos los subsidios y tenemos un buen flujo de socios que, bueno, nos ayudan a mantener el gasto que tenemos mensuales, que es grande. En estos momentos debe estar entre 5 o 40 mil pesos de gasto fijo que no podemos rendir. Claro. Así que lo otro lo llevamos bien, está bien. Bueno. Eso, más o menos. Bien. Alcides, anoche, contame un poco la cantidad de socios que asistieron a la asamblea con los protocolos que había que respetar, se aprobó todo por unanimidad, contanos. Sí, anoche se aprobó, gracias a Dios, se aprobó todo. Teníamos un margen que nos había permitido el IPJ, que más o menos tendrían que ser 20, 25 socios, más o menos estuvimos cumpliendo con esa cantidad de socios, no podíamos recibir a más gente, pero en todas las asambleas, como pasa en los clubes, todo eso, es muy difícil que se llegue el socio. En estos tipos de eventos de bomberos, club, cooperadoras policiales, cooperadoras escolares, no se junta mucho la gente. Está la gente que trabaja y que nos acompaña siempre. Pero gracias a Dios el pueblo está conforme con todo lo que se hace. O sea que no es un problema. Es un problema institucional que así se dan las cosas, no es acá, sino en toda la región. Alcides, ¿con cuántos bomberos cuenta en este momento la institución? ¿Cuántos aspirantes? Y si hay proyectos para este año, para seguir incorporando. Sí, proyectos hay. Se incorporaron como 7 bomberos más para empezar a revisar el primer nivel. Hay gente de Colonia Viñón que está viniendo, y locales, de Sever también tenemos gente. Se va a empezar a hacer el primer nivel este año acá en el cuartel. Ya después tenemos, no sé si ustedes entraron, a nivel federación, se empezó a trabajar con el bombero 1, que va a ser el primer nivel para los bomberos, que va a estar avalado por la Secretaría de Educación de la provincia. O sea que va a ser un título que va a tener el bombero para poder ingresar a cualquier lado ya usando el título de bombero nivel 1. Ajá. Muy bien. Y la cantidad de bomberos que tenemos acá, estamos alrededor de los 30, 35 bomberos que van por temas de trabajo, van ingresando, saliendo, pero tenemos un buen equipo. Bien. ¿Y la cantidad de asociados que tiene justamente bomberos? Y vos tocabas antes, Alcides, el tema de que, bueno, Germán, como pasa en otras comisiones, poca gente que se vincula para poder trabajar. Y es importante que vos destaques que tener una asociación tan importante como la de bomberos significa mantener los papeles al día, llevar a cabo todo este tipo de asambleas. Todo tiene que estar al día y en orden. Y eso demanda mucho tiempo, gestiones. Sería importante que se pueda sumar más gente, ¿no?, a este tipo de comisiones. Sí, realmente sí, nosotros estamos convocando siempre, pero nos cuesta conseguir la gente para integrar la comisión directiva. Como te hablaba hace un ratito, en todos los casos que te nombré, operadoras policiales, clubes, en todos lados cuesta. Pero bueno, gracias a Dios siempre está la gente que le gusta y los grupos se van haciendo de amigos, que tenemos un grupo muy bueno de hace 7 años y bueno, tratamos siempre de integrar a alguno nuevo y ese nuevo va integrando a algún amigo, a alguien que le guste. Porque para estar acá te tiene que gustar, porque acá no lo haces de corazón, lo que estás acá. No,
no tenés ningún beneficio, nada más que te guste ser bombero voluntario. ¿Sale? Claro, bueno, con respecto a eso, Alcides, ya vienen desde varios años que ha llegado una temporada los incendios de las sierras. Y ahí es donde se acuerdan de los bomberos, ¿no? Siempre se acuerdan de los bomberos y empiezan y el bombero siempre predispuesto, y los muchachos de acá fueron en varias oportunidades en esos incendios que parecían interminables en las sierras de Córdoba. Y siempre reflota el mismo tema. El bombero debe ser pago, tiene que tener un sueldo, tiene que ser, ¿no? Están luchando por eso, se está tocando todavía ese tema con respecto, o se está elevando a la provincia esta inquietud. Sí, en estos momentos para la zona de riesgo sí se concretó que va a haber un equipo de bomberos voluntarios que van a estar pagos, pero la federación no está mucho de acuerdo en eso porque deja de ser, parecería el voluntariado, ¿viste?, de ser bombero voluntario. Pero bueno, para la zona de riesgo es muy difícil porque en aquella zona, nosotros en la de Llano, San Francisco a Tránsito, de San Francisco a Portero y de acá hasta La Para, que esa es toda la Regional 1, no tendríamos problema, tenemos cuarteles y tenemos bomberos voluntarios. Pero bien, ya en la sierra es muy difícil conseguir gente. Hay cuarteles en la sierra que le sacás dos bomberos y dejan de ser operativos. Ya no tienen la cantidad suficiente. ¿Hay pocos bomberos en esa región? Sí, porque es una zona que, viste, la gente emigra, no hay trabajo, vive del turismo. No es una zona como la nuestra, que tenés industria, que tenés trabajo. Vos vas a la sierra y ves ese pueblito que son pueblos dormitorios, que la gente trabaja en Córdoba, trabaja en otro lado, pero es muy difícil para la sierra. Entonces, bueno, por eso el gobierno decidió tener bomberos pagos que serían de la policía de la provincia de Córdoba, y bueno, asegura una buena cantidad. Pero bueno, eso es, así están dadas las cosas, y yo creo que ya empezaron a juntar a la gente. Claro, por eso le consultaba yo, Germán, a Alcides, la cantidad de asociados con la cual cuenta la comisión de bomberos voluntarios, porque siempre te hacen el planteo, no, si yo no los voy a necesitar nunca, no sabemos cuándo vamos a necesitar. No. Mientras tanto, hay que mantener ese lugar. No, nosotros acá se ve que los asociados piensan que los pueden necesitar, porque es impresionante la cantidad de asociados que tenemos. Nosotros tenemos 840 asociados, en un pueblo como Brinkman, o sea que bueno, es una buena cantidad y que la gente aporta. Seguro. Entre esos 840 o 850 que está, bueno, están los asociados de Sever y Unión también. Claro. Tenemos que cuidar eso. Pero bueno, es una buena cantidad. Gracias a Dios nos ayuda a mantener todo el gasto fijo que tenemos nosotros. En buena hora entonces, que hay un buen número, 850 asociados. Sí. Muy buen número. Sí, sí. En buena hora, qué lindo. Sí, y tenemos que agradecer mucho a la cooperativa que nos está haciendo la cobranza de esos 800. Que bueno, se cobra porque si tuviéramos que manejarnos en ese tiempo que la cooperativa no pudo hacer la cobranza, que no les permitía, nosotros pusimos cobradores, pero es muy difícil. De los 800, a lo mejor cobramos 500 en el mes. Y bueno, ahora sí que está la gente, por ejemplo, el mes pasado aumentamos un poquito la cuota, pensábamos que íbamos a tener alguna queja o alguien, pero nadie vino al cuartel para decirle, mirá, quiero renunciar o quiero, al contrario, vinieron varios que se enteraron y quieren ser socios de bomberos voluntarios. Qué bueno. Nos alegramos muchísimo por todo este trabajo que vienen haciendo, no día a día, año a año, día a día, que vienen haciendo los bomberos. Y bueno, son una de las tantas satisfacciones que tenemos aquí los brickmanenses de nombrar también a la gente de bomberos que siempre está
atenta y presente para y predispuesta, como debe ser, ¿no? ¿Alguna actividad que se realice ahora dentro de poco? Porque viste que por allí hacen locros, por ahí hacen algunas cosas, que son los locros más ricos del mundo. Exacto. El locro de bomberos. Sí, sí. La verdad que el Cuerpo Antiguo está tratando de ver cómo fue la triada. Bueno, se hizo el año pasado con todas las medidas de seguridad que tuvo. Sí. Bueno, es lo único que hace en el año bombero la loqueada. O sea que, bueno, aparte de eso, estamos muy tristes porque este año estamos cumpliendo 40 años de vida. O sea que, no sé si te acordás que a los 35 habíamos hecho una fiesta muy interesante, donde había estado varias gente del gobierno, de la provincial y toda la regional que nos acompañaron, pero estuvo muy lindo. Y a hoy, que cumplimos los 40 años, teníamos, siempre nosotros decíamos después de aquella fiesta, claro, a los 40 vamos a reventar todo. Claro. Y bueno, sí, sí. No se puede hacer nada, posiblemente no, una reunión acá entre Cuerpo Antiguo y Comisión, íntima, pero sí se puede, porque si pidiendo los permisos al COE y a todos los protocolos que tenemos, estamos complicados. Bien. ¿Cuándo sería, bueno, ¿cuándo sería los 40, los 40 años? ¿Eh? El 24 de junio. Claro, para la fiesta, el 24 de junio. Para la fiesta, sí, porque dio la casualidad de que nosotros tenemos la fecha que nos entregaron la personalidad jurídica justo ese día, 24 de julio. El cuartel nació antes por eso, pero nosotros estamos cumpliendo con el ejercicio 41 del balance, pero claro, claro, cuando tuvimos personalidad jurídica ahí tomamos desde allí la fundación de bombes. Qué grande. Alcides, querido, bien, como querido siempre, un gusto hablar contigo y ya sabes que las cámaras del canal están para sus órdenes, para lo que necesiten los bomberos, aparte siempre nos atienden muy bien. Nunito está atrás de ellos cuando pasa algún siniestro, algo lo avisan, va a Diego y lo atienden fantástico. Sí, ya, en cualquier momento lo incorporamos con mucho, pero más claro, tal, cerquita antes se usaba, y sale con nosotros. Claro, antes se usaba, no sé si se usa ahora, pero yo recuerdo que algunos cuarteles de bomberos tenían un camarógrafo como para registrar todos los siniestros o cada uno de los siniestros, ¿no? Sí, pero después es muy complicada la situación, claro, por lo que se viene, las filmaciones, los accidentes, todo eso. Claro. Ha cambiado mucho el sistema. Bueno, claro, cuando va la prensa por sus medios que sabe realmente qué se firme, qué no, sí, pero claro, las filmaciones así, de tener a alguien por ahí, nosotros a los chicos les aconsejamos los teléfonos cuando salen a un siniestro grande, dejarlos en el cuartel para que no haya problemas. Porque, claro, o alguna foto que se filtre, alguna filmación. Exactamente. Exacto. Seguro, seguro. Que pueda comprometer tanto a la víctima del siniestro como a los bomberos. A familiares. Sí, sí, a los familiares también, claro. Bien. Alcides, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por recibirnos. El abrazo para vos y para toda la gente de bomberos. Bueno, y ya que están en la pantalla, inviten al pueblo de Brinkman a que pase por bomberos los sábados, después de las 3 de la tarde, 4, 5, bien, para que visite. Y si no, si tienen algún familiar o allegado que llega en un día de semana, bueno, que me busque a mí, a Tito, a cualquiera de comisiones, ¿eh? Estamos dispuestos a mostrar el cuartel. Nosotros nos enorgullece que la gente vea, y bueno, hay gente de Brinkman que viene y dice, oh, yo no sabía que tenían todo esto. ¿Viste? Y sí, pasa, sí, sí. Pasa. Sí. Así que queremos que ustedes lo promocionen, que la gente venga, traiga a los chicos, los abuelos, a los nietos, y con mucho que den una vuelta por el cuartel. Con yo mucho voy a invitar gusto ahora a Nuno para que haga un paneo de más o menos del cuartel para que se los vea. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ivana, y muchas gracias, Germán, y nos estaremos viendo en cualquier momento. Un abrazo. Vos, gracias. Que tengas un buen día. Otro para ustedes. Chaucito. Chau, chau. Chau, chau. Nos despedimos. ¿Usted visitó, vecino, le dio una vueltita ahí por los bomberos? Sí, es que está impecable. Desde la pintura, con todo el equipamiento, aparte se amplió hace